darle la enhorabuena a nuestro compañero por esta iniciativa de crear este libro, un libro que tiene una importancia muy valiosa porque he estado visualizándolo, ¿no? Evidentemente no tengo una copia para leerla todavía, pero sí lo he estado visualizando y puedo decir que se me pasa de todo por la cabeza, se me pasa la importancia que tiene el libro a la hora de impulsar que todos los canarios de alguna manera visiten a través de nuestras rutas, de nuestros senderos, la posibilidad de conocer nuestra propia isla. Podemos venir desde Vecindario a Santa Lucía por la carretera de los Cuchillos, pero yo creo que haciéndolo a través de cualquier sendero turístico, a través de cualquier barranco, vamos a disfrutar mucho más de nuestros paisajes y evidentemente creo que este trabajo pone en valor cosa que yo también de alguna manera defiendo y trabajo, que son todos los senderos turísticos, todo eso que pone en valor nuestra tierra, nuestros paisajes y que el turismo, y muchas veces cuando hablamos de turismo hablamos de los turistas que nos visitan de fuera, pero también muchas veces los canarios somos turistas en nuestra propia tierra y que a través de este libro pues creo que vamos a poder conocer nuevos lugares y conocer desde otra perspectiva diferente sitios de nuestra propia tierra, de nuestra propia Gran Canaria. Hay que recordar que la primera vez que se presentó el libro fue en el mes de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Ya ha hecho 5 presentaciones, 2 en Las Palmas, 1 en Arauca, 1 en Mogán y esta en Santa Lucía. La siguiente será en La Aldea y la próxima me parece que es en Galda. Pero quería hacer una presentación específica en Santa Lucía por la parte tecnológica que hemos elegido el municipio, sobre todo la ruta del casco de Santa Lucía Tirajana, la ruta número 13, después hablaré de ella, que es una aplicación tecnológica quizás muy revolucionaria para este mundo de la montaña y del senderismo, pero sí es un placer estar aquí en Santa Lucía y agradecer a todo el personal técnico del teatro pues su disponibilidad, sobre todo a Pedro y a los concejales que me han abierto las puertas en este ayuntamiento. Rutas que tuvieron mucho éxito, concretamente esta, la número 2, que parte de la Cruz Grande y visita los pinares de Tirajana hasta Palmitos Par, pasando por el lomo Chamoriscán, o esta ruta también, la número 13, que salía de Fataga, cruzaba el barranco de Tirajana, visitando el molino de agua de Chocabello, ya en Santa Lucía, pasando, atravesando el exuberante barranco de Tirajana, para llegar al centro Santa Lucía. La ruta número 14 también tuvo mucho éxito de aquel libro, fue muy aceptada por los compañeros, salía de la iglesia de San José del Caidero y llegaba a la iglesia de Agaete, visitando la playa y el barranco de Juncal, ¿no? Estas fueron las rutas que tuvieron mucho éxito de aquel libro del 2004.